The following is a production of New Mexico State University. Había una vez un microbio muy feo. Su nombre verdadero era bacteria, pero sus amigos le decían Bac. Soy un microbio verde y feo. ¡Guácala! Me meto a la comida para que se enfermen los niños. Desde que Bac era un chico, pasaba sus días vagando y buscando lugares donde él y sus malcriados amigos pudieran causar problemas. Entre sus lugares favoritos estaban las mochilas, los calcetines sucios, la comida que no se guardó en el refrigerador y especialmente las manos sucias. Hay lugares que nos encantan. Tus zapatos, tus libros, tus guantes de béisbol. Nos encantan tus manos, las superficies de la cocina. ¡Tu comida! ¡Hoy vamos a hacer travesuras! Y a todos los lugares donde iban Bac y sus amigos, siempre se portaban muy, muy mal. Se escondían en mochilas, debajo de las uñas, en el pelo de la mascota, en cualquier lugar donde se nos pudiera ocurrir. Y les encantaba meterse en la comida. A veces, hasta dolores de estómago les causaban a los niños. Y si alguna vez te ha dolido el estómago, sabes que no es nada divertido. Bueno, un día, los niños finalmente se hartaron. ¡Ya basta! Decidieron hacerle una visita al doctor microscópico en su laboratorio para la seguridad alimenticia para ver qué podrían hacer para combatir a Bac. Querían que Bac y sus amigos los dejaran en paz. Sabían quién era el doctor Scópico porque lo habían visto en las noticias de la tele. Era bien conocido por combatir a Bac. De hecho, mucha gente le decía el agente anti-Bac. No nomás soy yo. Todos podemos combatir a Bac. Y aquí está lo que sucedió. El doctor Scópico les vio las manos, vio sus mochilas, les hizo unas preguntas y luego dijo: si quieren eliminar a Bac y a su pandilla, tienen que acordarse de hacer cuatro cosas. Primero, deben de lavarse las manos. Segundo, hay que enjuagar las frutas y verduras antes de comérselas. Tercero, deben de mantener la superficie de la cocina limpias. Y cuarto, siempre hay que guardar la comida en el refrigerador. ¡Ey! ¡Espérame un minuto! ¡Ya basta! Los niños no necesitan saber esto. Entonces los niños se fueron a su casa y se pusieron a trabajar para combatir a Bac. Bueno, en realidad no fue tanto trabajo. Desde entonces, cada vez al entrar a casa después de jugar afuera, se iban directo al lavabo y se lavaban las manos. Además, se lavaban las manos después de jugar con el perro, después de usar el baño, antes de poner la mesa y antes de cenar o comerse un bocadillo. Oh, ¡por favor! ¡No se laven las manos! ¡Se lo suplico! ¡No es algo que ustedes deben hacer! Y no solo se lavaban las manos, también usaban jabón.
usaban agua tibia y se las lavaban el tiempo necesario para tallarse y mandar a los gérmenes por el caño. ¡Ay, me siento mal! Imagínense que se están lavando las manos con los niños. Si pueden recordar decir este poema dos veces, sabrán que se han lavado las manos el tiempo necesario. Con agua tibia y mucho jabón, le diremos a los gérmenes adiós, adiós. Lávate las manos y sabrás que los gérmenes han ido de verdad. ¿Lo ves, manos limpias? Porque los gérmenes han ido, qué bien. Soap and water, that's the way. You can wash the germs away. Keep on washing when you do. You'll get rid of germs, it's true. Now your hands are clean, here's why. Germs are down the drain, goodbye. Y los niños pensaban, eso es muy fácil. Entonces se dieron a la tarea de la segunda cosa que mencionó el doctor Scópico. Cuando se comieran una manzana o zanahorias o cualquier fruta o verdura, las lavaran primero bajo un chorro de agua fría. Agua limpia de la llave de la cocina eliminaba a Buck y a sus amigos. ¿Bocadillos limpios? ¡Ya me voy! ¿Qué seguía? Mesas limpias. Exacto. Limpiar las superficies. Quitaron todas sus cosas cochinas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Superficies limpias. ¿Y ahora dónde me voy a esconder? Desde entonces, los niños tenían mucho cuidado en guardar la comida en el refrigerador cuando terminaran con ella. Cuando se llevaban sándwiches a la escuela, ponían un paquete congelado en sus loncheras. Buck odia el frío. ¡Ash! Tengo un resfrío tremendo. ¡Quiero salirme de aquí! De pronto, ya Buck y sus amigos casi no se veían por ningún lado. Dejaron de molestar a los niños. Todos estaban saludables y contentos. Bueno, todos menos Buck. Este es mi fin. Estoy muerto, es cierto. Porque ahora saben exactamente qué hacer. Guarden la comida y limpien los gabinetes también. Laven las frutas y verduras muy, muy bien. Y un último secreto. Ahora se los diré. Lávense las manos y lávenselas bien. El jabón y el agua les ayudarán, dejándolos limpios y a mí muerto también. The preceding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.